sit there. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Y en el tiempo yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo como el niño a su mañana. Yo te amo como el hombre a su recuerdo. Yo te amo a puro grito y en silencio. Yo te amo de una forma sobrehumana. Denis de Guatemala, ven para acá. Primero que nada, qué hermoso aplauso recibiste de este público que te quiere mucho. Pero ahora viene la parte difícil, Denis, lo sabes. Y empiezo con mi bellísima Danna Paola. Gracias. Denis, hay algo que nos tenemos que recordar toda la vida. A todos nos vamos a enfrentar altas y bajas, y al momento de cantar a veces puede ser que uno se esté muriendo por dentro y de verdad lo quiera sacar todo en la interpretación. Y te amas a ti mismo y eso es bellísimo y se notó aquí. Así que estoy muy orgullosa de ti. Espero que de verdad te sientas orgulloso de lo que eres. Y quien no esté a gusto con eso se puede ir, de verdad. Así que un aplauso para ti, primero, antes que todo. Muchas gracias. Buena interpretación, buen apoyo. Ya no nos actuaste, así que la verdad, yo creo que ha sido tus mejores presentaciones. Me ha encantado muchísimo, de verdad. Felicidades. Este traje de domador, o, yo creo que es para domar al público, ¿no? Ah, no, para tenerlo aquí, en la bolsa. Voy contigo, mi querido Alexander Acha. Mi Denis, acabas de cantar una de las canciones, yo creo, más bonitas. O sea, es de Manuel Alejandro, un compositor que para mí ha sido de los mejores de la historia de la música en español, y que a todos los artistas a los cuales les compuso y los produjo, fueron éxito. Él los hizo éxito a través de sus canciones. Yo tenía miedo cuando empezó la canción, porque es un pedazo de canción, y para llenar esa canción, esas canciones de esos artistas como Rafael, ¿no?, como Lupita D'Alessio, como José José, como Emmanuel, de los que fueron cantantes que cantaron a Manuel Alejandro, pues no es fácil, ¿no? Y la verdad es que no te quedaste corto, la llenaste, la cantaste con dignidad, con pasión, con amor, con afinación. Me gustó y te quiero felicitar. La verdad es que es difícil que una canción tan buena, o sea, tendrías que cantar muy mal para que verdaderamente no nos gustara, y lo hiciste bien, te felicito. Gracias, Alexander. Ay, ay, ay. Mi querido Horacio Villalobos, continúas. Denis, te voy a platicar una anécdota mía muy breve. Cuando yo estaba en el closet, me costaba conducir como conduzco ahora, actuar, ponerme a disposición de personajes, ser yo mismo. Y cuando salí del closet, verdaderamente mi vida cambió para bien. Y ahora no hay nadie como yo. La verdad, creo que todos somos únicos e irrepetibles, pero saqué mi verdadero yo y entonces ya no fingía, ya no era otra persona que no quería ser. Hoy por primera vez, después de todas las galas, los conciertos que hemos tenido de la academia, hoy por primera vez te vi. No vi a un actor de comedia musical, de un musical ramplón, no vi a un cantante de crucero, no vi a un artista.
que además la forma en la que cambiaron el final de la canción lo adoré porque le dieron un sentido absolutamente distinto al que le dio Manuel Alejandro, que también es padrísimo. Te felicito, Denis. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Solamente, si puedo agregar algo rápido, a mí me tocó ver al señor Rafael cantar esta canción y todo un concierto. Y recuerdo que le entregaron un premio al final. Quiero que escuches esto. Le entregan el premio y le dicen, felicidades, qué gran cantante. Y dijo, no, yo no soy cantante. Y el conductor se quedó frío y dijo, yo soy un artista. Usted es un artista, señor. Completo. Voy con ustedes, mi querido Arturo López Gavito. Gracias. Denis, me voy a concentrar en lo artístico, que creo que es lo que nos compete esta noche. La manera en la que proyectaste, cómo sentiste seguridad en ti mismo, la liberación de tu voz, la liberación de tu espíritu, lo que hizo es llevarte a ser la mejor de todas las interpretaciones en lo que va de esta academia. Muchas felicidades, extraordinario trabajo. Muchas gracias. Gracias. Y saludo a mi queridísimo William Valdés. ¿Qué nos tienes, amigo?